Coronel Librero, en este momento deja usted su cargo como comandante de la Policía del Cesar. ¿Cuáles son las conclusiones que de pronto tiene de toda la labor que se realizó aquí en el departamento? Bueno, precisamente estamos haciendo un recorrido con el nuevo comandante del departamento, el señor Coronel Faiber Martínez, quien viene de ser su comandante del departamento de Policía Valle, y estamos haciendo el empalme. Sin duda alguna faltan muchas cosas por hacer, especialmente en el tema de seguridad ciudadana. Tenemos el problema del hurto, especialmente en la ciudad de Valledupar, donde a pesar de que se han hecho importantes capturas, importantes resultados, hay que continuar con ese trabajo investigativo, con ese trabajo de inteligencia. Asimismo, en el resto del departamento hay cosas importantes por hacer. Tenemos que seguir contrarrestando factores delincuenciales como la delincuencia organizada en algunos municipios del departamento, de tal forma que esas son las consignas que les estamos entregando el día de hoy al señor Coronel Martínez. Y conociendo de las excelsas cualidades del señor Coronel, yo sé que el departamento queda en excelentes manos, y el trabajo que él va a realizar sin duda va a ser muy importante para garantizar la seguridad en esta importante zona del país. Coronel Martínez, sabemos que de pronto no está enterado del todo, se está apenas haciendo el empalme sobre las cosas que suceden aquí en el departamento del Cesar, pero ¿cuál es su filosofía de pronto para generar orden aquí en el departamento? Bueno, muchas gracias. Sí, primero que todo, pues agradecerle a este medio de comunicación muy importante de esta región del país, poder dirigirme ya a la comunidad en general, a nuestras autoridades. Pues estoy ya en este bello departamento haciendo el empalme aquí con mi coronel Libreros. Primero que todo, pues hay que conocerlo, hay que conocer la problemática, y seguramente con las mismas autoridades, con la comunidad en general, vamos a plantear, digamos, esas estrategias que de pronto ya están diseñadas y que nos van a ayudar a seguir mejorando la seguridad y la convivencia aquí de todos estos residentes.